Aita, ¿cómo no? A Boy and His Love. El muchacho y su cosa, y su pegajoso, y su chicloso, chuchicle, masticado. Trouble on Blob Bologna, Blob Bologna, de David Crane. Ojo con ese nombre, ojo con ese nombre. Seguimos en Juegos de Videojuegos, letra A, porque vamos en la letra F, pero regresamos un poquito para hablar de este videojuego desarrollado por Imagineering. Imagineering, que es un estudio mítico, o bueno, ya fue mítico, de Glen Rock, New Jersey, en los Estados Unidos, en donde sacaron pues bastantes cosas muy interesantes, desde el Atari 2600 como River Ride, como Commando. También estuvo por ahí, por ejemplo, haciendo cosas para Commodore 64 y pues cosas no tan míticas como Godbuster 2 para la Nintendo NES o Heavy Shredding de NES también. Y entre ellos también está el A Boy and His Blob, de Trouble in Blobvania. Pero fue publicado en este caso por Absolute Entertainment. Vamos a ver si... bueno, es que este es... Bueno, a lo mejor viene algo de Absolute Entertainment. Este es caja europea. Esta es caja europea, no es caja americana, pero bueno, aquí lo tienen. Diseñado por David Crane, que David Crane tiene una historia increíble. Es ni más ni menos, por ejemplo, el desarrollador de juegos como Cayenne Bomber para Atari, Pitfall, imagínense, Pitfall, Freeway. Estamos hablando de juegos importantes. Kaboom en los gráficos, pero es programador y diseñador de cosas, insisto, como Pitfall, de Activision Decathlon. Estuvo también haciendo para la Commodore 64, Godbuster, el primer juego, la transición. Y bueno, es un mítico de los videojuegos. Por ahí también juegos como Toys, donde lo diseñó y lo produjo para la Super Nintendo, que bueno, bien o mal, pues es un juego que pues llama la atención. Pero sí, el creador de Pitfall está detrás de A Boy and His Blob. No es poca cosa. Programado también por David J. Craig, lanzado para la Nintendo NES originalmente, aunque ya hay unas nuevas versiones poco más mejores. Que la sacó Limited Run, si no me equivoco, pero bueno, hablaremos de eso un ratito. Lanzado en enero de 1990 este videojuego, y en Europa en 1991. Hago la mención de lo de Europa porque esta es una caja que yo le hice, pero que es con el modelo europeo. Es un juego de puzzle y plataforma en single player. ¿De qué va A Boy and His Blob? Bueno, tú eres un boy, un muchachón, que tienes que ayudar a tu blob, a regresar a su tierra, a su planeta natal, que es Blobvania. Se llama Blobert, por cierto, su amigo alien Blob, Blobert. Y para eso, pues, como siempre hay que buscar dinero, porque pues si no, ¿cómo vas a regresar a tu país? Digo, a tu planeta en este caso. ¿Y dónde lo vas a ir a buscar? Pues desde el lugar más lógico, ¿no? En el metro de Nueva York. Y porque en el metro hay cuevas y en las cuevas hay tesoros, es obvio, o sea, ¿cómo no se les ocurre a todos? Esto es normal siempre. Y para eso pues tendrás que hacer uso de tu tu brother. ¿Qué características tiene tu brother? Pues bastante curiosas. Resulta que si tú le das unos dulcecitos a tu compa, pues tu compa, unos jelly bean, va a cambiar y se va a convertir en cosas como una útil escalera, un útil orificio, un útil burbuja, una muy útil sombrilla, un muy útil puente, y así sucesivamente a varios artilugios y artefactos milagrosos para continuar con tu trabajo. El juego es un plataformero, pero donde tienes que estar haciendo gala de tu pensamiento para tratar de resolver los acertijos. Es más un puzzle que acción. Difícil. Yo creo que aquí el problema de este juego es que el juego termina siendo frustrante. No tanto por
el juego en sí mismo, sino por la adivinación de tus recursos. Con una guía esto se vuelve muy interesante, pero pierde la idea. Cada jelly bean, cada dulcecito, tiene distintas características. Si le das uno verde, uno naranja, uno morado, uno azul, etc., pues va cambiando. Dependiendo de lo que le des, pues es lo que pasa. Tienes dos botones nada más. Obviamente estás en Nintendo NES. Uno es para lanzarle el chicle, el jelly bean, perdón. Y la otra es para chiflarle a Blobbert y que vaya contigo. Interesante. De hecho, la primera escena, la escena inicial, el skyline de Nueva York, a mí me gusta mucho. Se ve muy bien, ¿eh? Muy bien. Me gusta cómo se ve eso. Y me parece que es de las mejores cosas que yo he visto representadas en un videojuego en 8 bits en cuanto a fondos. Jugando con pocas luces y sombras, se ve muy bonito. Artísticamente está muy bien creado. La idea está bien, pero creo que tiene problemas en su realización. No en su realización, en su concepción ya, la parte final, el gameplay no es lo suficientemente fino. Según How Long to Beat, este juego necesitaría 51 minutos si pudieras acabar con un speedrun. Bueno, no speedrun, no. Pues si supieras bien todo, 51 minutos. 3 horas para completarlo en su totalidad. En cuanto a Metacritic, pues no tenemos en este caso una valoración de esta versión. Tenemos de otras, pero pues esas no estamos hablando el día de hoy. Y en cuanto a Rarity Guide, dice que este juego tiene una rareza del 34%. Me tardé mucho en conseguirlo para mi colección, pero bueno, ya llegó, ya está aquí y vamos a sacarlo de esta cajita protectora. Aquí está el videojuego. Pues está bastante bien la etiqueta, funciona. Que por cierto, voy a hacer un video, yo creo que un poco más adelante, sobre la cantidad de juegos que tengo en mi colección de Nintendo NES, porque ya anda sobre los el 45.5% de la biblioteca total de Nintendo NES. Ya yo pensé que iba más abajo, pero ya casi llegó al 50%. Yo calculo que estaré como en un 48% ya una vez que acabe de registrar todos los que tengo todavía que me faltan por acá. Pero aquí está, por lo pronto, uno que me hace falta en mi colección, que es A Boy and His Blob, para la Nintendo NES. En cuanto a precios, Price Charting dice que está en $13 en formato luz, que sea como este caso, completo, con caja original alcanza los $60 y totalmente nuevo, los $190. Graduado, si estamos hablando de precios extraordinarios, $1,000 graduado es lo que se ha comercializado este juego, pero pues ahí lo dejamos botando, ¿no? Como una posibilidad. El juego está bastante bonito en su gráfico, en el arte del propio juego, pero ya después se pone difícil en el gameplay. ¿Cuánto hay que pagar por él en México? Pues yo pagué $150. Me parece que sí, es un precio razonable, entre 100 y 200 pesos en formato luz, dependiendo también de la calidad de la etiqueta y demás. Pero bueno, cada quien, acuérdense que esto ya es una cuestión muy subjetiva de cuánto se puede pagar. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando con juegos de videojuegos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juegos que llegaron de letras anteriores. Cuídense mucho. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Y adiós.